Uno de los mitos más escalofriantes. Para entender este fenómeno, primero debemos de remitirnos a cómo está construida una llanta, cuáles son sus componentes, cuáles son sus capas internas, qué tipo de materiales usa y cómo se construye. Y de esa forma podremos entender si verdaderamente el tema de la porosidad es algo que provoque el desinflado de una llanta. Lo primero que debemos recordarle a la gente que comenta que las llantas son porosas es que no son un pastel. Al contar con un revestimiento llamado liner en su parte más interna, se impide que salga el aire filtrándose entre la carcasa y la banda de rodamiento. Asimismo, el recubrimiento de hule que protege el núcleo de la ceja es de un material que impide el escape de aire. Sin embargo, muchas de las personas que se dedican a hacer operaciones y movimientos de montaje y desmontaje de llantas, por lo regular hacen de un modo muy artesanal, sin las herramientas correspondientes ni los materiales, así como una instrucción muy muy básica, elemental y fuera de algún estándar recomendado por fabricantes de llantas. Es muy común que se empleen herramientas que no son específicas para manipulación de llantas de moto, así también como el uso de materiales químicos que pueden endurecer este hule especial que va conectado con la ceja, que elimina la filtración de aire. Bueno, en ocasiones nos hemos encontrado que ponen aceites quemados, incluso llegan a colocar silicón, algunas veces le ponen talco y algunas veces otras cosas que no sabemos ni qué son. De pronto, cuando llega alguna persona a hacer una reclamación y ves que la parte en donde se hace el ensamble del rin con la llanta tiene grasa, lo que pasa es que a la hora de estar rodando, esta grasa va eliminándose y el aire va saliendo y poco a poco va perdiendo presión, y después con el calor que se genera en el rin va quemando y va endureciendo el hule que estaba ahí hecho precisamente para ser hermético. Bueno, lo que produce es que se va como friendo el hule y se hace duro, y entonces empieza a salirse el aire. Y es cuando tú regresas con un operador y le dices: oye, mi llanta se está bajando, y el operador te dice la famosa frase de: tu llanta está porosa. Pero esta es la menos mala de las causas
de los comentarios acerca de la porosidad supuesta. Existe un procedimiento que se hace con herramientas que no son especializadas para llantas de moto, por lo regular de camiones o de autos, maquinaria más pesada, que a la hora de ejercer fuerza destruyen la ceja, la doblan, la distorsionan y ya no se permite el anclaje preciso y empieza a filtrar aire. Y esto no lo acepta el talachero, desde luego, porque sería como aceptar que tuviera que pagarles la llanta. Y en el último y peor de los casos, el más terrorífico de ellos, es cuando a algún talachero se le ocurre montarlas encendiéndoles fuego. Y es muy común este procedimiento y es algo que hacen hasta como un truco, según ellos, para verse muy expertos. Y lo único que hacen es destruir toda el hule que debería de ser contacto con el rin. También un rin en mal estado, oxidado y doblado puede permitir la salida de aire, así como pivotes sucios y viejos. La recomendación es que siempre que vayan a hacer un montaje de sus llantas, revisen o verifiquen que se monten con grasa vegetal. Asimismo, también cambien sus válvulas regularmente con la llanta cuando lo vayan a cambiar, que la válvula también sea nueva, porque se endurece también igual y va a permitir salida de aire. Y monten los tapones de las válvulas para que no entre alguna piedrita y pueda estar sacando el aire inconscientemente. Solo quisiera hacer una nota aclaratoria, no queremos hacer una crítica de mis colegas talacheros. La verdad estoy muy agradecido, me han sacado muchas veces de muchos problemas en carretera o en alguna situación difícil. Aquí el mensaje es que necesitamos mejorar nuestra capacitación y nuestro material y nuestras herramientas, sobre todo a la hora de operar llantas para moto, porque son bien distintas de las llantas de camión y la fuerza que se usa y los materiales son diferentes y podemos dañarlas. Luego entonces, la gente cuando acude a nuestros colegas talacheros a hacer alguna reparación, pues si sufre algún daño, de pronto también sufre un engaño por parte de la gente que daña sus llantas. Muchas gracias. Señor Weatherby, este fantasma en realidad no necesita presentación. Tan pronto lo desenmascare, con seguridad lo reconocerá. Véalo, ¿le es familiar? ¡Oh! ¡El tío Stuart! ¡Cierto! ¡En persona! Creyó que asustándolos obtendría la fortuna de la familia.